Hola, buenas a todos. Hoy estamos en el canal de Bicomes con Doc Pariolo. Muy buenas. No me han presentado Pariolo, pero me ha dicho que lo haga hoy yo. No sé muy bien por qué, porque tengo, no sé, menos gracia que. A ver, bueno, no sé, yo estoy listo. Tú dale a. Invítame cuando. Al fin y al cabo me tienes que Sí. invitar tú. Continuar. Casual. Ahí va, espera, 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 espera. Que me acabo de dar cuenta que tengo la televisión con sonido y entonces se hubiera repetido el juego, así que lo he bajado. Mal, mal, mal. Bueno, pues la historia, es que claro, hace una semana que no juego, entonces se me ha olvidado un poco, pero hemos salido de las cavernas maléficas de los Locust, hemos puesto una bomba que era una mierda, no ha funcionado. Pero yo creo que no nos vamos a ver. Era para hacer como mapas de reconocimiento de las cuevas, ¿no? Es que no me acuerdo del estudio tampoco. No, 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 era para destruir. Lo que pasa es que... ¿Dónde coño estás? No te... Ah, vale, aquí. Lo de reconocimiento es una cosa que cayó, así, porque sí. Lo han encontrado por ahí, no, no era el objetivo. A ver, entonces ahora estamos de nuevo en la ciudad, que es... coño, Jacinto, casi se me olvidó el nombre. Ah, sí, Jacinto. Y está lleno de bichos, ya que no consigo matarlos a todos, pues... Creo ¿Dónde que es Jacinto? sacaron, me parece, para el Gears of War 3 un pack de mapas nuevo con que tenía la de Jacinto otra vez, ¿no? O algo así. Sí, se ha anunciado, pero no ha salido Ah, vale. porque ayer mismo he jugado y tengo el pase este y no me dijo que había nada nuevo. Supongo que será sobre la semana esta. Están al fondo del todo. Sí, no, sí, me tengo que acordar cómo se juega esto. Bueno, por lo menos llevo la. ¿Cómo se La llama el arma? buena arma, ¿no? Sí, la. ¿Cómo se llama La el arma? Se me ha Lancer. olvidado, la Lancer, la Lancer. Esta vez el juego se oirá decentemente, porque. ¿Sabes qué es lo que pasaba que se me oía tan flojo? Porque me parece que la llamada de Skype me la hacías cuando ya estaba el juego iniciado, entonces baja el volumen de todo. Ah, Entonces, sí, si inicias el juego después, eso. entonces no se baja. Entonces, yo creo que es por eso. Ahora espero que no esté demasiado alto, pero no, parece que está más o menos bien. Uy. Cerquica, No, es que quería rajarlo, pero lo has matado antes. ¿eh? Aquí hay un lanzagranadas y aquí hay una camper. yo me quedo con lo que estoy. El que tengo, escopeta, vale, sí, me quedo con lo que estoy. A ver, ¿dónde salían ahora? Ah, vale, al fondo están los de los Argos y tal. Los Terón. Vale, voy para allá. Creo que me han tirado una bala de camper, así que. Ahora más mierda por ahí. Falsamente. ¿Y Aquí esto? hay un arco. La primera vez que veo Pero esta sala en mi vida. el arco me parece que no lo voy a coger. Basta que yo tampoco, es que en el 1 es muy, muy mierda. Hostia, boomer, derecha. Sí, no, no, ya lo estoy disparando. Y veo más mierda en la ventana hacia Hostia, arriba. vale, no, es que hay dos boomer. Y el otro casi ¿Dónde me está el mata. segundo? A su lado, a la derecha suyo. Ah, Pero bastante a la vale. derecha. Sí, ya le estoy dando gracias. Vale, no, Ahora, ya ha toma caído. por culo. Y quedan dos graciosetes ahí arriba. Los he visto. Ah, vale, ya me acuerdo. Esto es la segunda cosa más chunga del juego. Os voy a comentar rápidamente. El edificio este, porque sí, nos vamos a dividir porque se ve que es la mejor solución que hay que hacer. Y uno va a entrar por el edificio y el otro va a estar abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el edificio habrá gente que me estará disparando porque yo voy por abajo, si no te importa, Pablo, porque es el camino que siempre Bueno, suelo coger. pues ves por abajo, sí. Y también habrán unos terons ahí abajo que me van a dar bastante guerra. Entonces, tu trabajo, Pablo, será de limpiar cuanto antes posible los que estén por la ventana Vale. y yo de limpiarlos de ahí abajo. Bla, bla, bla. Vale, venga. Este es yo, derecha. Que sí, que sí. Saltamos los vídeos estos que Sí, no dicen absolutamente nada. sáltatelo todo. Pues esto no me deja. Como dije, iba a dejar los vídeos más importantes, pero este... Nada, simplemente para decir, ahora somos gilipollas y nos vamos a dividir. Aunque no haga falta, ni... aunque no haga ninguna falta. A ver, vale, que no, no lo veía y estaba asomando aquí por la ventana, el gilipollas. Hola. Ya me Bueno, están a tirando tomar por granadas. culo.
Está riéndose de mí, saltando por todas las... por todas las coberturas. Y... Esto decir que, como decía, si jugáis esta parte en locura, vais a sudar cosa fina. El caso es que no sé por dónde coño me tengo que meter. No, simplemente tú tira para adelante y limpia todo lo que veas. Ahora mismo no hay ningún objetivo, hay que limpiar. No, es que no veía aquí la puerta, coño, que estaba ahí escondida en un recoveco. Vale, pues ya está, o sea, por aquí abajo yo ya lo tengo todo completado. Y ahora en la sala siguiente vamos a ver los bichos esos que tiran mierda. Hijo puta. Venía. No me jodas. Me ha venido por el techo un explosivo que no había visto. Sí, y me ha quedado en la cabeza. Eso estaba comentando, que a partir de ahora están tirando mierda. Vale, venga, voy a ir con escopeta y que le den por culo a todos. Sí, sí, tú estás en un campo muy cerrado. Es la arma adecuada. Yo cuando lo jugué con otro amigo, esto no cura, no lo pasamos esto, o sea, de reintentos y tal, por unos 20 veces. Es que, entre la granada, las escopetas que hay aquí abajo y los explosivos del final, y encima los putos terrenos que tienen arcos, que en locura, te cae un arco, o sea, perdón, una flecha a 10 metros y te mata. Un poco. El caso es que el explosivo ahora no me aparece y estoy aquí inquieto, va a ver si sale. No, es que aparece en cuanto matemos todo. Creo. Pues creo que juraría que me ha matado un explosivo, no lo sé, luego lo miraré en el vídeo. A ver, espera, ahora ha salido algo de... No, pero este es normal. Quita. No sé entonces qué me ha matado antes. Aquí hay un martillo del alba. Sí, luego va a hacer falta. ¿Lo cojo entonces? Sí, te va a venir bastante voy bien. Voy a cogerlo. Aunque lo malo es que pierdo la escopeta, así que tendré que ir un poco más lejos. Es que ahora mismo, si te acercas a la ventana, vas a ver abajo a la derecha un... ¿Cómo se llaman? El River, ¿no? ¡Venga ya! No me lo puedo creer, me han matado los pequeñicos. ¿Pequeñicos? ¡Ah, los monos! Los monos de mierda, les disparo y les daba igual. Como no llevo la escopeta, no los puedo cargar así rápido. Se han puesto entre dos, uno por delante y otro por detrás. Entonces, por ahora, olvídate del arco. El arco no, el martillo del alba. Sí, perdón, eso quería decir, me confundí. Pues sí, porque es que... Venga, hombre. Pero vamos a ver, no le dan las balas, lo tengo delante. O sea, pero es que no hay posibilidad de error. O sea, delante mío, estoy tocándole, le pego, le tiro los escopetazos y no le dan. Pues parece que incluso en fácil esto va a tardar un par de intentos. Ya bueno, pero es que si por lo menos le dieran las putas balas... Venga, voy a apuntarte. Bueno, a ver. ¿Cómo vas? Pues si el negro me ayudara algo, mejor, pero bien. Ya, pero... Eso ya es mucho pedir, ¿eh? Pero que... Nos hemos matado los dos. ¿Cómo que los dos? O sea, que nos hemos muerto los dos a la vez, el enemigo y yo. Esto es increíble, vamos a ver. A ver, me están pasando cosas súper, súper bizarras, macho. Que yo dije que esta parte es la más chunga, ¿eh? Ya no, pero que me están matando las cosas más normales. No pases de mí. A ver, voy a ir con un poco más de cuidado. Vale, ahora he palmado yo. Me han tirado un arco. No pasamos. Vamos. Vamos pasando las palmadas del uno al otro, como si fuera una pelotita de tenis. A ver, vamos ahora los dos en plan súper precavido. Venga, vamos. Me voy a mantener a la distancia. Y el negro aquí mirando, muy bien. Buen trabajo. La verdad es que luego la inteligencia artificial la mejoraron también de los aliados, porque aquí en el primero están de alarma. Es que encima, no sé si te das cuenta, aunque no sé si tú lo puedes hacer, ahora, pero ha si vuelto... das ah, no, es una granada de tinta que me han tirado desde abajo o algo así, lo que me mató antes. Porque esta vez casi lo hacen. Estaba diciendo que... Bueno, es que no sé si tú lo puedes hacer siendo Dom, pero... Pero vamos a ver.
te he disparado dos escopetazos, muérete, y te han dado porque se ha quejado. Y él me tira un escopetazo, me pega una hostia y ya estoy muerto. Yo, bueno, pues nada. Agáchate y no sé, ve a distancia con el lancer o algo. Sí, voy a usar la. Bueno, al principio no, porque tengo aquí a un arquero que tengo que matar aquí rápido. Y ahora me voy a poner la lancer, voy a ir de lejos, porque es que ya no lo entiendo, macho. Con las escopetas se están riendo de mí un montón. La escopeta del 1 no es tan buena como la segunda. Aunque la de los enemigos sí, ¿eh? Sí, no, que te tiran de distancia y... Vale, yo ya estoy. Yo voy a matar a alguno de abajo mientras estoy aquí sin nadie. Cuidado que te vienen unos monos por detrás, ¿eh? ¡Au! Me ha tirado el puto arco explosivo. ¡Eh! No te puedes girar a la distancia que me ha matado la granada de tinta. O sea, ni siquiera entra en el edificio, explota por fuera. Pues no sé, llevarás un imán de tinta o algo. Joder, les van a dar por culo, voy a pasar de los de fuera también. Ponte en la zona más segura, que eso ya está durando lo suyo. Sí. Después de no sé cuántas repeticiones ya está bien. Nos gusta el juego, pero bueno, hay que llegar a su fin algún día, ¿eh? A ver. A ver, voy a alejarme de aquí de las ventanas. No va a ser que las granadas de tinta que explotan por fuera me maten. Eso, claro, seguro. No, a ver, no te pongas las coberturas más tontas. Hostia. A ver, estoy aquí en una válvula que está de adorno, pero no me deja abrirla ni nada. Pues será eso. No lo sé, sinceramente. Que yo en el camino ese que has cogido tú solo cogí una vez y no acuerdo. Yo solo sé que aquí hay un bicho muy grande fuera, que le puedo disparar y tal, pero la válvula no la puedo abrir. Mejor tenemos que hablar por el teléfono o algo. Vale, no, ¿estás tú no, con no, el... Sí. Con sí. El rayo, con el martillo del alba? Sí. Vale. ¿Dónde está mi lancer? No sé, si no me dejan abrir la válvula te ayudaré desde aquí arriba, campeando. Porque nada, sigo sin poder abrirlo. ¡Coge la lancer, capullo! No, no te mueras, no te mueras. Ah, venga. Buah, eso ha estado muy justo. Demasiado. Voy a tirarle una granada al agujero. Sobre todo no la líes ahora porque... ¿Te habrás dado cuenta? No había punto de control, ¿eh? No. Si, da igual, si aquí arriba, bueno, salvo esa flecha que casi me da, no me están disparando... Ah, vale, ese eres tú. Sí. Y mira que eres de día. Parece que queda. Sí, queda uno ahí. Que el negro ya directamente está mirando la puerta y ya está, o sea, no está haciendo nada. Bien. Se ha costado lo suyo, ¿eh? Vale, ahora creo que es cuando tengo que. Venga, hombre. Joder, ¿quieres salir de la cobertura? Ahora sí que me deja. Sí, eso me va a abrir la verja que tengo aquí abajo. Bueno, por lo menos hemos pasado esta zona, me cago en todo. Ya hemos pasado por lo más difícil del juego.
Eso y lo de los bonos explosivos en la cueva esta son las dos cosas difíciles del juego. Lo demás es. Bueno, menos el jefe final, si no toca el bug que te comenté el otro Ah, día. sí, lo de que se queda sin hacer nada. Sí. Aquí hay una Lancer de regalo. Pues munición para mí. ¡Qué detalle! Monos. No, ah, me están disparando y no puedo pegarle al mono. Ups. Mierda. Vamos. Caso es que, bueno, yo por aquí tengo que seguir avanzando. Vamos, sal de ahí. Genial, he dado, pero ni caso. Están ignorando mis disparos. Y es que no se mueren. Ah, mierda. Ah, no, 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 monos. Tu compi está abajo y no está haciendo gran cosa. ¿Qué quieres que haga? Si llevas sin hacer nada todo el rato. Vale, pues ya podemos tirar para adelante, ¿eh? Bueno, yo por lo menos. No sé si en tu pantalla hay algo nuevo. Yo estoy aquí un poco perdido. Aquí hay granadas. Sírvase usted, sírvase usted. No, ya las tengo todas, por eso te lo digo, para eso las quieres coger tú. Es que no puedo, aún están por caminos distintos. ¿Ese es un enemigo? Sí, era un puto enemigo que me ha adelantado, que ha pasado de mí, ha saltado una barrera. Yo pensaba que era el negro, que se estaba flipando. Ahí, aquí tengo una torreta. El negro se ha flipado, macho, ni cobertura ni nada. Pero nada, pero míralo, normal que se muera, si es que. No, pasa de él, Se ha pasa de metido él. delante de la torreta. El de la torreta sigue ahí. No, 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 por poco tiempo. Vale, ¿lo has matado? Sí. Vale, ahí te veo. ¿Y ahora por dónde polla salía? Aquí Aquí, claro, no pone por tanque de saltar. propano. Tal vez si hacemos esto. Ah. Vaya. Ah, sí. Esto igual me abre. Ah, coño, vale, por aquí. ¿Seguimos separados o ya no somos? No, 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 ya está, ya está. Vale. Bueno, sí, esta también la saltamos. Y ahora va a haber la escena esta de la biblioteca, ¿te acuerdas? Donde vamos al primer Berserker. Pues no sé si me acuerdo. Hace mucho que jugué al primer Gears of War. Juegazo, juegazo. Por si nota que no lo tengo instalado. Ya Ah, estamos venga con la ya. puta radio. Delta 1. Delta 2 está ocupando de los heridos y pidiendo ayuda. ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa, sí, Delta 1. Esa es nuestra ruta. Por fin. Vale. Por aquí había. Había un colgante de eso. Estoy oliendo, lo estoy oliendo. A ver, oh, espera. Yo no veo por aquí nada. Pues sí, pues me equivoqué, salvo que esté aquí. Aquí no es. No sé, yo. Bueno, pasando, No, no pasando, veo nada, pasando. que le den. Sí. Ah, salvo Me que. las llevaré. Bueno, lo he dicho, pasando, perdón. Vamos. A ver, por aquí hay. Ah, bueno, aquí hay un martillo del alba, en el suelo, al lado de un cadáver. ¿Querrá decir algo eso? No, o sea, el Berserker es dentro de mucho rato. Aún no hace falta cogerlo. Damos a la puerta, le pedimos a Jack que la abra. Y habrá que, mientras hace la puerta, pues como ya sabes, tarda un puñado. Van a haber agujeros ahí atrás.
Atrán, bichicos. Es una caja de munición. Tengo de munición, he cogido un arma del suelo. O sea, una Lancer del suelo la tengo entera. Ah, vale, pues la cojo yo, que voy con 96 balas. 180. Vale, el agujero ha salido por... al fondo. Vale, voy. No, no te molestes, ya tiro la granada. Mierda, ha rebotado contra un mono. Coño. Pues tira tu granada, porfa, que voy. Ya me quedé sin. Ha rebotado y lo ha dado. Ahí está el agujero. Justo enfrente. No, te pongas en medio, vale. Creo que ha entrado. Sí. Me ha recargado mal. Hay otro, ¿eh? Pero detrás. Espérate, queda un mono. No, ya no queda. Ah, salió Boomer. Ah, varios Boomer. No tengo ángulo. ¡LOL! Levanta, espera, espera. Tal vez te haya jodido. No. Te veo de pie. Te veía bugueado de pie. Créeme que no lo estaba. A ver. Voy a pasar del boomer. Joder. Ahí va. Ya, mierda, me quedan dos balas. Ahora. Ya está. Coge tú la escopeta. Escopeta tengo 33. ¿Tú cuánto tienes? 32. Pues cógela tú si quieres. Vale. Ya he abierto la puerta, vamos para allá. Por fin dirás. Después de dos agujeracos. Solo han salido dos agujeros, tampoco es tanto. Ya bueno, pero yo que sé, en el futuro esperaba que un robot tardase un poco menos. Sobre todo. Joder, que se puede teletransportar, porque aparece de la mierda. Se genera del aire. Pues sí. Aunque igual es un camuflaje de esos. A lo mejor. Y nos va siguiendo otro rato. Lo cual me da bastante más rollo. Lo que me hace falta es una Lancer, una caja de munición, porque voy con ni más ni menos que dos balas. Yo con eso no creo que pueda matar a gran cosa. ¿No tienes Lancer entonces? Sí, una con dos balas. O sea, ya que quiero decir que no te queda munición. Ah, vale, esto me empieza a sonar, pero la verdad es que no recuerdo qué es lo que va a pasar ahora. Ya te llevo el Berserker. Aquí hay otro martillo del Alba, ¿lo voy cogiendo? Sí, ahora sí que hace falta. Y si no te importa, la munición para ti. Vale. Y si quieres de escopeta, ahí tienes la mía que he soltado para coger el martillo. Ah, voy lleno. De hecho, tendría que haber un segundo martillo por aquí. Porque así se hace más rápido. Sí, aquí está. Aquí, si sigues para adelante, normal. Vale. Pues la cambio por la lanza. Cógela si quieres para la munición. Voy. Antes de que se active el vídeo o lo que sea. A ver, creo que había que llevar una manivela. Ah, no, vale, hay que tirar para adelante y va a ver el vídeo. Ya me acuerdo. ¡Hostia! Toma vídeo. Espérate, que es que ahora lo has dejado atascado. Ah, te ha rematado. Iba a ir a revivirte. Pensaba que lo habías dejado atascado. Digo, bueno, yo si se desatasca o algo para revivirte, pues no vaya a ser que te reviva y nos pega la hostia a los dos y nos mate, pero ya da igual. ¡Dios! Mira, tú delante. Cabrón. Espera, ¿tenemos los martillos del Alba? No. No, nos ha dejado para atrás. Coge tú el que estaba ahí arriba y yo cojo el de abajo. O tú, ¿dónde estás? Que no te he seguido la pista. Yo cojo el de arriba. Vale. ¿Lo tienes ya? Sí. Vale, pues voy para adelante. No entiendo, tío, por qué no sale el puto vídeo. ¿Dónde estás? Ah, vale, para adelante. Estoy enfrente de la puerta mirando a ver si saliera antes de que me metiera yo dentro. Pero parece que no se le puede engañar. A ver, mira, se ve tu charco. Vale, ya está ahí. ¡Ey! Déjate la munición, sabes que no le hace nada. Da igual. Hay que meterse por donde vino, ¿eh? Hay que meterse por donde yo no voy. Pero es que está al lado, sí. Está campeando la puerta. Oops. Pues ahora sí que le tienes que disparar. ¡Hala, venga ya!
Ah, tengo un plan, tú la llevas. Mierda, no ha colado. No. Bien. Corre, 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 corre. No, pero para este lado no. Venga, ya, y encima me ha visto. Las granadas no hacen nada, ¿eh? Ya, no, ya lo no. sé, pero da igual. Vamos. Corre, corre, por tu vieja torre vieja. Vale. A ver, lo que hay que hacer aquí es cagarse un poco en todo, porque está justo detrás nuestra. Y tiene que romper los pilares. ¿Los del edificio? Sí. Los que tengo, por ejemplo, aquí enfrente mío. El árbol este no se lo puede... Sí, se lo puede cargar. Espera, espera. Detrás del pilar. Eso es. Ah, pero no, no le ha dado. A ver... Calculando el ángulo este aquí. Que me mire. ¿Pero tú eres tonto? ¿Va a esquivarlo o no? Ahí, ahí, ahí. Venga, ahora déjame a mí. Ahora tú. Pero Ibai me mira a mí, si no estoy haciendo nada. Mira porque eres negro. Ha roto otro, ¿no? Sí, ha roto otro. A ver si va. Mira a ver si lleva el martillo, porfa. Mientras le sigo trayendo la atención. Ya parece va, ¿no? Que sí, sí. Ah, venga ya, no se quiere cargar. ¿Le disparo con el martillo? Es que no, no se deja apuntar. Sí, 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 sí. Ah, ahora no quiere ir. Es que es donde está abierto el esto. Mierda, lo sabía. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí no hay nadie. No, sí que... Buah, te has librado tú, por lo menos. Me ha pegado una pata, me ha rematado, yo creo. Sí. A ver, creo que el martillo no iba porque hay que romper todos los pilares, porque si no, no... En algunos sitios parecía que sí que iba y en otros no, no sé qué. Es que por eso te digo, donde esté el techo, no funciona. Por eso hay que romper todos los pilares, creo. Espérate, no, ya estamos... Esta ya es la sala de los pilares, ¿no? Sí, 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 es sí. Que sí, me ha respawneado súper atrás. Puta. A ver, ven aquí. Gracias. ¡Mierda! No, estaba caminando marcha atrás y no, no fue una buena idea. Estamos cagándola bastante los dos. Pues eso es bueno. A ver. Vale, ahí primer pilar fácil. Este también hay que cargárselo, el de la entrada, ¿no? Imagino. Pues vamos a ver. Toma ya, dos pilares de golpe, puta madre. Déjamela a mí, déjamela a mí. Vale. Yo mientras voy... No, mejor tú. Espera, espera, voy a ver si funciona. Ah, no, que funciona el martillo del alba. Ah, espérate, aquí. Espera, espera, que este le pilla más cerca. Vale. Ahora llámala tú. Ya está viniendo. Se lo ha cargado. Oye, pero ese yo creo que ha abierto. Vale, no, pero está incendiado. Por ahí es donde hay que ir luego. A ver si lleva el martillo. ¿Dónde se ha metido? Coño, detrás mío, ¿no? ¿Detrás? No falla, no falla. Sí va. Va. Mira si mueres. Sí, vale. Ya está. Ya está, ya está. Vale, ahora hay que meterse aquí, eso, la válvula. ¿Qué te parece si no lo repetimos nunca? Sí. Cuidado, cuidado, que eso te mata. Ya, ya lo sé, estoy esperando a que actives los aspersores estos. Vale. Vale, y el contador es el cuánto funciona el martillo del alba. Y ahora podemos seguir utilizándola porque vamos a ir en un patio muy abierto y arriba habrán camperitos y demás. No, es después de eso, vale. Hay que entrar por ¿dónde era? A lo mejor hay que rajar la madera esa. No. Oh, sí. No, pero bien.
No sé, no funciona. A ver, por aquí hay una abertura. Ah, vale, soy tonto. ¿Tú aún tienes el martillo? Sí, lo sigo teniendo. Vale, pues ahora vas a usarlo. El de la torreta. Perfecto. Ahora ya lo puedes tirar si quieres. Y detrás, detrás, en el pasillo, estaba una escopeta al fondo. No sé si la viste. No, no la he visto, pero voy a ir a por ella. Paso del martillo. Ya no va a hacer falta. A ver, ¿no? Sí, ya la acabo de coger la escopeta. ¿Y tiene granadas? No, no tengo granadas. Nada. Al antiguo método. No, pensaba que había granadas por aquí, pero no. Va a haber otro agujero. En 0, yo creo. Vamos a seguir avanzando mientras, porque aquí no se abre nada. Bueno. Mira, ese da granadas. Cógelas tú. Ah, que es 2, vale. Vale, ya ha seguido el satélite a tomar por culo. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tienes un Lancer. Bueno, Lancer tengo. Lo que pasa es que balas. A ver cuántas tengo. 420. Ah, vale, yo 370. Pati. No te importa la. Vale. Gracias. Ah, ups. Campeando. Au. La maceta me salvará. Dios, hemos follado bien esto. La munición esta sí que me la voy a coger yo. Sí. Hostia. Vale. Joder, venga ya. Siempre fallo las, fallo las recargas por un milímetro para querer hacerla perfecta. Le doy siempre un poquillo. Ah, mierda, otro de estos. Oye, está saliendo. Por fin. Joder, dos cargadores de recarga perfecta, aguantado. Y lo tuyo, claro. Yo le disparo un cargador entero, nada más. Ahí debajo sí que había un colgante. Bueno, igual no. No importa. Bueno. Ya me voy a callar porque voy a quedar ridículo con mis mentiras. Mirita de transporte. Ah, granadas. Puta madre. Uf. Esto. No. Detecto hostilidad sonora. Espera, por aquí hemos venido, ¿no? ¿Dónde coño estamos yendo? Oh, es verdad. ¿Habrá otra salida ahí? Estoy buscando, pero yo aquí no veo nada. No sé. Ah, la puerta. De vez en cuando esta gente utiliza las puertas. Ya, pero es que las puertas, a veces, o sea, con esta misma textura, o sea, con esa misma iluminación, a veces las puertas esas no se podían abrir. Ya. A veces sí, a veces no, eso es lo que me jode. He dicho que lo quiero rajar. Y tú también. A ver, no, hace nos activa la motosierra. Vamos, que la. Tienes ahí granadas en el suelo. Vale. Ups, tengo un problema. Tranquilo, recuérdame como un héroe. Tú la llevas. Ahí. Buena.
Pom, 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 pom. Ya vamos haciendo menos el paquete. Eso está bien, eso está bien. A ver, aquí hay un pasillo. Sí, es por ahí, a la izquierda. Bueno, quería decir la otra izquierda. Espérate, yo creo que ahí al final, o sea, el piano ese o el tocador, lo que sea, no pinta nada. O sea, yo creo que eso sí que se podrá rajar y a lo mejor hay algo. Hay un arco de mierda. Anda, se le peten. Derecha. No, la siguiente. Y nos estamos acercando a la casa del padre de Marcus. A ver, aquí hay que campear aquí arriba, porque va a haber mucha mierda ahí abajo. Vale, ya la veo. Ey. Me ha clavado el arco bien clavado, macho. Toda la gracia es que solo estamos en paz, si no ya estaría muerto. Sí, si no sí que me mata de una, ya lo sé. Ah, venga. Mierda, otra vez por recargar demasiado pronto por intentar hacer la perfecta. ¿Ese está muerto? Toma. Creo que estaba apuntando a uno que ya estaba muerto. ¡Oh, déjate! Y nos peta a los dos. Bueno, pues todo eso está despejado. Esto no sé. ¡Oh, un momento! ¿Sala secreta? ¿Dónde? ¿Dónde? Detrás en la izquierda. Ah, a ver. Vemos una persona que no está del todo compuesta. Cógela tú esta, que no voy del todo mal. Vale. Pues yo la primera vez que veo esta sala, ¿eh? De todas formas solo me ha dado 48 de munición, así que no es gran cosa. Espera, debe ser por aquí, ¿no? No, 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 es por... Hombre, por aquí puedo seguir avanzando. Vale, aquí en el cementerio hay gente, a casco porro. Ah, sí, 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 sí. Ah, esto lo pillo yo. Si me deja. Mierda. Mira cómo rajó el aire, oye. Y el aire sangra, ¿eh? Sí, claro. Ojo. Granadas, ¿cuántas tienes? Yo tengo dos. Yo también, para ti. Ahí, ¿dónde se han metido? Aquí. Ahora. Ahí tienes una escopeta. Estoy lleno. Ahí. Vale, vale. Aquí, perdón. Ah. Y no, la tengo entera por lo visto. Yo también. Voy a ir un poco a escopeta porque me estoy quedando sin munición de Lancer. Pues coge la caja esta. He cogido una ahí atrás, sí. No, pero aquí hay otra. Bueno, ya he cogido una. Ya, pero si va mal de munición, bueno, porque yo no... A ver, aquí lo suyo es... Vale, tú te quedas aquí. Uh-huh. Y yo voy a hacer distracción. Así va cambiando de ángulo a la torreta, ¿vale? Ya le estoy dando. Vale, ya está muerta la torreta. Toma ya. Vale. Y voy contigo porque aquí ya no. Sí, 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 ahora ya puedes venir. Joder, chaval. Tienes aquí munición de Lancer. Y aquí creo que hay granadas al final, puede ser. Granadas sí. No las he gastado, cógelas. Vale. Bueno, habrá que ir para abajo, imagino. Para abajo y derecha. Ya, ya, ya. Ahí. Coberturas. Ups, me he metido donde no me llaman. ¡Hala! Hay que abrir la verja. ¿Cómo? Bueno, perdón, hay que pasar por ella. Ya está abierta. Para atrás, para atrás. Ah.
Coge la caja. Vale, ya estoy entero de munición. Y aquí ya está. La casita de papá. Y este vídeo sí lo voy a dejar que sí. Bueno. Muy bien, dejado. Ha hecho un trago de agua. Ah, Dios, sí, la casa estará jodida. O me suena a mí, bueno. que la parte del final que había que huir en un coche o algo así, ¿no? Era jodida. Si te sales el camino más corto, te esquiva fácilmente la bruma. ¡Mierda! ¡Aquí vienen! A ver, munición yo ya tengo, así que nada. Cógela tú. ¡Ah, venga ya, tu puta madre! Bueno, vamos a ver. Oye, ¿cómo corren, macho? Yo no puedo correr así. Marcha atrás y a la vez disparando. Ya manchetos. Está pasando de mí de todas las formas posibles, este hombre. Nah, ya está. Coge esta caja, que yo acabo de coger una. Voy. Abajo a la derecha. Vas a explotarle el arco a tu puta madre. Ah, no, vale, tienes una ahí. Bueno, pues nada, ve dónde te he dicho yo. Ah, sí, estoy aquí cogiendo la caja de abajo ya. Vale, es que justo detrás tuya había una. Ya la he cogido. Vamos. Ups. Tenemos compañía, sí. Y ahora, lo dicho, voy a dejar el vídeo. Vale, venga. Vale, espera, me pregunto, amigo. Pero acaban de salir de la nada, porque eso es una esquina, es un camino cerrado. Estaban esperándonos detrás de los matojos. No sé, tío, es la magia del juego. Puerto, ¿esto dónde se habían metido? Porque los hemos dejado antes y no sé. Ah, se fueron por ahí a hacer las compras. Ah, bueno. Entonces estamos buscando al padre para que nos ayude con el tema de los mapas que encontramos en verdad la semana pasada, y para que él tenga un plan, porque para que no lo sepa, el padre de este hombre es científico elitista y es el único que puede tener ideas útiles sobre cómo erradicar esta gentuza. No sé, yo me estoy cargando los muebles. Podrías cagarte de los enemigos. No, prefiero cargarme los muebles. ¿Ves? Esta caja molesta. Nada. Dios. Madre mía, salió. Se ha puesto a warpearse encima de la caja. ¿Cómo vas de munición? Pues a mí solo me falta. Tengo la lancera entera y hay una caja. Si no la tienes entera para ti. Yo la tengo entera. Para ti. Sí, es que tengo la otra. Creo que la escopeta la tengo casi entera. Me faltan 3 balas, no merece la pena. Además, pues aquí vamos a tener que aguantar un rato, ¿no? Lo dejamos para luego. Sí. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Te han rajado a ti? No, pero ¿has visto el... ¿cómo se llama? ¿El poste ese de luz? No lo llegué a ver. Estaba por ahí mirando un agujero. Vale, pues había que... Bueno, la linterna, ¿cómo se llama? Pues eso se convirtió en un enemigo. Te lo juro. A ver, ahora. Tú sígueme, a ver si vuelve a pasar el fallo. Sí, voy a verlo. Matamos a estos primeros. Ya la has tirado tú, vale. Me la guardo. Vale, pero la tiré demasiado temprano. Vale, voy a tirar otra. A ver si esto quiere apuntar. Joder, no. Nah, déjate. Si ya era el último este. A ver, vamos a ver. Ah, salió otro. Pero... y otro más. Y yo. Ahora, ya se ha cerrado. Venga. A ver, vamos a ver si vuelve a pasar la magia de nuevo. Me metí. Vale, por aquí.
A ver. Entra tú primero. A ver. Pues vaya. Ahora no veo a nadie. Pues ves, esto que te digo se convirtió en un enemigo. Antes. Pues no, lo tengo grabado, así no que lo verás. Están muy lejos. Sí. Así que les tiro la granada. LOL. Ayuda. Pero mira cómo huyen. Pero ¿queréis venir? Anda, eres a la porra. Yo seguiré haciendo así. Ah, venga ya. Arriba no hay nadie. Joder. La situación es que da asco. El disco del embrague está roto. Voy a tener que desmontar el volante. Oye, Vir. Y tirar del eje de la transmisión ya para basta. Estar seguro. Arréglalo. Y una caja tocha. Vale, me he quedado. Ah, vale, no, pensaba que me había quedado atascado encima del sofá. ¿Eh? Al intentar rajarlo, se ha subido encima y no podía moverme. Creo que salió un agujero de esos abajo. A ver, no sé, voy a investigar por aquí. Sí, es que de todas formas hay que ir por ahí. Desde por otro lado, eso es. Mierda, sí. No sé si queda alguien. Ah, te has cruzado. Cuidado, cuidado, granada. Perdón. ¿Dónde estás? De detrás tuyo. Que iba a tirar la granada al agujero, pero te has puesto medio justico. Perdón. Venga, no vacilas. Hostia, le ha costado morirse. Es muy raro. En cuanto he hecho la recarga, se ha puesto a correr mi personaje solo hacia la pared. Ah, no es ningún fallo el juego, eso. Y ahora aquí hay munición en el suelo que no me deja cogerla. ¿Puedo cambiar de arma? Sí, vale. ¿Y ahora hay que correr para arriba o algo? No, ven, ir para atrás, ir para atrás. Ven. Ah, vale, por ahí, espérate, voy a ver si ahora puedo coger la munición. Vale. Ahora sí. Entendido. Y nos estamos acercando al final de la. Y ahí. Hay un colgado. Ah, ahora sí. Pues no está. Eso que lo he hecho voleo, no está mal el chabolo. Es bastante grande, lo que pasa es que podían quitarle el polvo de vez en cuando, ¿no? Está un poco. Ya. Es que la mujer limpieza se fue hace mucho tiempo y el padre pues está ahí encerrado en la bat cueva y estás tú que viene a limpiar. Mira que además ahí va cueva y todo en la casa. Sí. Y bastante grande. Y peta de enemigos, como no. Ahí a la izquierda tiene granadas. Llevo una nada más, así que voy a cogerlas. Sí. ¿Dónde dices que hay granadas? Me equivoqué. Ah, no, sí que hay. Pero tengo que romper la madera esta, imagino. ¿O cómo coño? Bueno, disparándole. Ay. Sí, ahí de hecho, eso. De hecho hay cuatro, si quieres tú dos. Ah, vale. Puta madre. Ahí ha pasado un desastre, efectivamente. Aquí fuera está todo despejado. Maldita sea. Cierra la boca. Veo un mono, llamo a la radio. Más temblores. No podemos hacer nada, no te pares. Oh no. Aquí ha pasado algo chungo, ¿no? Aquí hay que aguantar un rateque. Recibido.
No, vale. Antes había que decirle a Jack que abra. Que abra una de esas cosas. Vale, venga, vale. Jack, aparece. Jack, tira esa puerta. Y aparecerá nada, como siempre. Y es inmune a la bala de escopeta. Tiene un escudo cojonudo. Y ahora vienen los bichicos. ¿De dónde aparecían? ¿De dónde aparecían? De por aquí. ¡Hostia! A ver, porque estoy más perdido. Mierda. Bueno, mira. Ve dónde está el cadáver. Sí, ya. Nada, me sigo confundiendo de camino todo el puto rato. Bien. Y yo creo que ya está, sí. A ver. Ah, bueno, ya. Solo había que hacer esto. Sí. Tampoco era tan chungo. Recordaba, no sé por qué recordaba que en una zona así, o si no, esta parecía esta, había que aguantar bastante, o pasaba. No, no, alguna ya otra está, cosa, ya está. No sé. No, 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 ya está. Lo que pasa es que lo habrá jugado en normal o en difícil y. Ni idea. Y cuesta más. Ese vídeo también lo dejo porque habla de los mapas esos. Y yo creo que después hay que defender la casa. Y ya acabo el acto. Sí, defender la casa es lo que más me costó, me parece. Bueno, si tienes claro de dónde vienen y tal, y es bueno que uno se ponga en el hueco ese donde vimos el primer chaval cuando entramos en la casa, o sea, en el parque de la entrada, ¿te acuerdas que había un hueco en la pared, no? Sí. Vale, pues uno se tiene que poner ahí para ir matando a los que están ahí abajo y el otro mantiene un ojo en las escaleras y tal, pues si van subiendo. Sí, vale, no. Ahora... Porque el caso es que en el parque van a ser tres o cuatro agujeros y unos boomers y se van a escapar un par y van a entrar. Estamos en el 2000 y pico, pero como ves, las pantallas y los ordenadores de aquel entonces, aparte de la banalidad holográfica, lo demás es bastante ochentero, ¿eh? Sí, no, ha cogido los monitores más viejos que ha encontrado, o sea. Es que se gastó toda la pasta en esto holográfico y lo demás, pues mira, no le dio más que para esas mierdas. Además que los tiene ahí emitiendo estático. Sí. Eso queda siempre super hacker. Sí. Yo pensaba que ahí se iba a ver el padre o ponernos un vídeo, por eso quería dejarlo, pero por lo visto me equivoqué. Pero que no, pues sí. No me he enterado para qué hemos bajado ahí abajo a los ordenadores y además no funciona ninguno. Si hemos utilizado todo el para, de pantalla. Para descargar los datos esos, el Jack ahora se ha conectado a esto y está descargando los mapas. Pues bueno. Puto mono que te da. Bien. Y para arriba. Joder. Bueno, aquí hay granadas, si necesitabas. Tengo cuatro. Pues tengo yo cuatro. Tengo tres, voy a coger. Y aquí tienes una caja de 8 munición. Yo voy a tope, así que para ti. Bueno, venga. En esta sala ya sale mierda. Ojito. ¡Infames! Bueno, macho, es que no consigo acertarles a los putos monos. Ya me cargo yo. No, si no, me los mato a hostias porque no consigo darles con la escopeta. Si al fin y al cabo se mueren de un puto toque. Voy a coger esta pequeñica. ¡Joder! Falsamente. Ah, bueno.
¡Dios! ¿Has visto los agujeros que deja la escopeta en la pared? Sí, no me había fijado. Pero claro, de lo más lejos. Un poco exagerado, ¿no? Sí, además os han quedado ahí brillando. Bueno, no, acaban de desaparecer justo cuando lo he dicho. No, yo en la puta casa esta me pierdo. Ya, es que un poco tocha, ¿eh? Vale, ya hemos llegado. Están arriba. Vale, por fin. Bueno, yo no he venido por aquí, pero me acaban de transportar. Bueno, sí. Entonces me quedo yo aquí arriba. Yo voy para abajo. Ahora hay muchos juntos en armonía, así que toma granada. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me han tirado un flechazo. ¿Te levantan o pasan? Los NPC pasan. Yo creo que pasan de mí. Vale. O sea, en este juego siempre. Vale, estás aquí. LOL. Voy. ¿Dónde estás? Al fondo, a la derecha. Gracias. No, vale, está aquí. Vale, y me han cerrado, puta madre. El mismo de. ¿Cómo? Ah, que te han cerrado. Bueno, a ver si dejamos de ser unos pacos. Adiós, adiós, que sí. A ver, venga, me vuelvo a quedar yo aquí. ¡Hala, venga! Me acaban de tirar para empezar con el arco, joder. Joder, es que ojalá se podrían pegar las granadas en la pared. Me han tirado la granada como el culo. Joder. Hoy. De verdad, macho, no falla una el puto arquero. Hoy, siempre que caes tú, abren la puerta abajo. Están sincronizados, yo creo. Vale. Gracias. Nada, yo aquí ya es que no puedo apuntar casi a nadie. Voy a defender el medio también. Vale, pues voy a ver si yo consigo algo. ¿Por dónde coño entran? ¿Por aquí? Pues no. Por abajo, en medio, hay una puerta. ¿Dónde hemos entrado nosotros? Vale, vale, no, pero es que como hay fuego pensaba que no podían pasar por ahí, vale. No, a ellos el fuego les da igual. Y son unos cabrones. Pues no está entrando nadie ahora mismo. Es que maté a bastantes en la entrada. O sea, desde fuera. Digo, desde el hueco. Bueno, me son las palabras. Ahora ya viene la siguiente oleada. Vale, voy a quedarme aquí abajo. Vale, hostia puta. He asomado. ¿Dónde? Y me han tirado el misil. En la entrada están casi subiendo por las escaleras. Pero estás abajo tú, ¿no? Estoy en las escaleras. Nah, venga ya. A ver. Uy, casi me matan. No jodas, tío. He tirado tres granadas y el boomer no muere. Te vuelvo a ver de pie, macho. No sé qué pasa al juego. Ah, vale. Pensaba que eras tú, macho. LOL, no. Yo no tengo esas pintas. Bueno, no te creas, porque... son todos más o menos. Vale, ya. Ahora...
Es por abajo. Uy, está, queda uno. Mira. Por aquí. Ya, ya, sí. Teletransportación. Sí, teletransportación al mismo sitio, pero ya me ha girado la cámara y me ha hecho estamparme contra la pared como un idiota. Y aquí no hay nada. Vale, vamos. Eso decimos que está bloqueado, tal, no sé qué, hay que ir por arriba. Y aquí no va a salir gente casi, ¿no? No, aquí nadie. Vale. Munición, si te hace falta. Acabo de coger una caja pequeña que acabo de encontrar ella. Nah, yo ya no puedo coger más, yo ya tengo toda. Vale. Voy a cerrar el agujero. El puto agujero no se ha cerrado. Bueno. Ahora. Ahora, pero porque ya no queda nadie. Ya, pero yo le había tirado la granada y no. Coge tú la caja esa pequeñita, que yo acabo de coger la otra. Ah, un momento, se nos olvida. Hay un tanque de propano o algo delante de la puerta. Hay que disparar. Sí, vale. Y para eso hemos venido arriba. Y ahora, al cruzar este parque, vamos a entrar en el parque Docho donde joder. El. ¡Coño! ¿Cómo se llama el Brumac? Coge tú esta. Que, bueno, no sé si, no creo que. Tengo entera. Vale. Oye, lo he cogido para una bala de escopeta y una bala de Magnum. Bueno, pues ahí están los boomers. ¿Has visto cómo se mueve? Sí, cuando le está disparando empiezan así y para los lados. Venga, eh. Y luego, están ahí evacuando, y luego el caso, tío, es que si te disparan, mientras están así te disparan bien. O sea. Sí, es lo cachondo. Vale, pues ahora corre por patas. Vamos. Yo voy aquí random. Au, dejarme pasar. Me están disparando mucho. ¡Corre! Uy. Y esta peli sí que la dejo, que es la más épica. Estaba a punto de morir. Ah, venga. No. Y este, que por cierto, a saber dónde coño sale, porque nosotros venimos de la casa y venimos de ahí. No sé, igual estaba agachado detrás de un murete o detrás de una planta, a saber. Y el jacadito acojonado. Está tan acojonado que ya no se puede invisible y nada. No responde ya. Gracias por fallar el tiro, Bruma. To. Tiene un lanzacohetes infinitos y le frena un pequeño castillo escombrado. Vale, pues dejo el vídeo y voy a comprobar si ya hemos pasado el siguiente acto o no. Es evidente que hemos pasado de acto. Ya, pero no duele comprobar. Ah, sí. Lo he dicho, compruebo, aunque lo tengo clarísimo. Vale, bueno. Voy a dispararle mientras a los francotiradores. Acto 5. Bueno, pues espero que os haya gustado. Y la semana que viene ya concluimos el juego, porque este acto 5 es el último, es el tren. Y en la última camina del tren, pequeño spoiler, está el General Ram, que es el jefe final. Y crucemos los dedos para que nos toque el bug y que sea más fácil, bueno, porque es una pelea bastante épica. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Gracias por mirar y hasta luego. Venga, adiós.